Hola a todos, me llamo Riven y esto es el primer vídeo de Minecraft que voy a realizar para mi canal. En este vídeo quería enseñaros el servidor donde juego, es mi servidor, tenemos un pequeño poblado, es un servidor privado, o sea que somos 4 o 5 personas, además casi nadie se conecta nunca, por eso ahora está vacío, creo. Sí, está vacío. Y pues eso. Quiero enseñar el primer poblado que hicimos, ahora estamos construyendo el segundo, más lejos y no lo voy a enseñar. Estoy en la cabaña de Riven, la finca Riven, que es como una zona segura cerca del spawn para todos los novatos, para que aparezcan aquí y no se les coman los zombies. Sí, con su pequeño dormitorio para parejas y tal. Bueno, va a amanecer pronto. Sí, tengo un pequeño portal que hice aquí para probar solo, más que nada. Obsidiana, la odio, luego sabréis por qué. Y aunque sea de noche, a lo lejos la torre Riven, hogar del señor de este mundo. Sí, señor. Con una R gigante que seguramente no se apreciará en YouTube, pero tiene una R gigante iluminada. Lava. Bueno, mientras amanece y tal, podemos ver las panorámicas. Esto, de hecho, no está iluminado porque, propiamente dicho, esto es el spawn. Y no se pueden poner cosas en el spawn. Ni siquiera antorchas, ni nada. La zona está un poco iluminada, aunque eso no evita que aparezcan creepers y tal. De hecho, eso no lo iluminé yo, creo que alguien pasó por ahí. Ah, claro, es que ahí hay lava. Y uno de los nuestros buscaba lava para hacer obsidiana. Y bueno, veis, aunque esté iluminado, hay zombies, esqueletos y demás indeseables. Ah, el faro del poblado, una pequeña casa, un rascacielos que nunca terminé, el 20 que me suena de fondo, que siempre me olvido de quitarle el sonido. Ahora voy a hacerlo un momento. Ya está en silencio. Y nosotros seguimos esperando el amanecer, que ya llega. No tengo mucho que decir mientras, así que simplemente veremos el fantástico espectáculo. Espero que no me dispare el esqueleto ese. Venga, venga, sol, levanta, sal, 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 sal. Sal, sol, sal, sol. Oh. Qué inoportuno. Un creeper feliz saltando por ahí. Maldita sea, aquí de fondo veo que me hablan un par de amigos por el 20. Con todo el respeto, que os peten. Estoy haciendo un vídeo. Bien, ya sale el sol. Y eso quiere decir que pronto nuestros colegas de aquí se quemarán vivos. Y serán muertos. Porque no puedes estar quemado y vivir. A menos que seas Anakin en Star Wars y tal. Chistes frikis. Vamos, vamos. Jaja. No te gusta, ¿eh? No haber nacido vampiro. En fin. Bajo, pues. Ya enseñé el dormitorio. Tengo un par de cosas ahí que son para novatos y tal. Que se metan al servidor y para que no estén desnudos, por así decirlo. La entrada trasera que lleva al spawn, que es ese lago. Cuando empecé en este mundo casi me ahogo. Y de hecho muchos que no saben jugar y se meten aquí se ahogan. Un pórtico doble para evitar creepers y demás. Y una pequeña granja que, como veis, está bastante desierta. Empezaré enseñando la torre Riven, que es mi primera creación así importante, entre comillas, en el Minecraft. Como podéis ver, ahora, o sea, ahora la miro yo y digo, vaya, esa cutrez la hice yo. Pero por aquel entonces me parecía bastante interesante. El rascacielos ni siquiera me molestaré en entrar porque, una, no está iluminado, dos, no está acabado y tres, seguramente habrá creepers porque ya me explotaron un par ahí, como podéis ver. Bueno, siguiendo con la exclusión. Esto de debajo son tests de un amigo que hacía pruebas con el redstone,
y hacía minecarts y tal. Se supone que ya se puede tocar, pero paso. Lo que me costó en su tiempo hacer esta escalera. Bueno, la pequeña granja que también está desierta. ¿Qué pone? No pisar pequeñas plantitas. Una carita feliz. Ah. Si voy por arriba, me llevará también a mi torre y debajo están mis minas inmensas que no voy a bajar porque ya no me acuerdo cómo son y seguramente me perdería. Y no quiero perderme porque quiero grabar este vídeo y enseñaros el poblado. Ah, no, 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 no pisemos la nube. No, no. Hola, pollo. Pollo en antorcha. Sí. No matemos pollos, son buena gente. Suelo místico. Y esto es mi torre, con un bonito cuadro ahí, otro no tan bonito ahí. Un bonito creeper acechando. Productos semivalorados que, fuah, me han quitado un montón aquí. Es que a mis amigos les gusta llevarse cosas. Me dejan piedra, al menos. Qué amables. Y mi dormitorio con más cuadros ridículos, una cama y un pequeño pero bonito mirador. Esto no era planificado al principio, por eso quedó así de feo. Ahí dentro está la lava y de hecho aquí pone: no romper, hay lava dentro, imbécil. Sí, carteles que te insultan. Es de lo mejor del Minecraft. Y mi balcón, sí, se llama balcón. Mi balcón. Desde aquí puedo observar cómo van mis súbditos. Porque se supone que soy su señor. Más quisiera yo. Y también está el último piso, que de hecho está bugueado. Si sales por aquí, ¿veis cómo me hago negro? Si me pongo en modo de tercera persona. ¡Ay, maniga! En fin. Y desde aquí puedo observarles también, en plan: ¡Ey! ¿Qué haces tú ahí? Lo veo todo. Sé lo que hicisteis. A lo lejos veis una monstruosidad. En realidad se suponía que iba a ser un árbol gigante. Lo construí yo sin tener la mínima idea de cómo es un árbol. Nunca he estudiado anatomía arbórea. Anatomía, bueno, eso. Y salió un monstruo. Pero es una buena. Una buena seña de identidad identificable de nuestro poblado. Es decir, desde lejos se ve. Ese bosque. No es mi viejo bosque gris. No es mi. No. Antes había un bosque ahí, lo he quemado sin querer. Tengo fotos por el 20. Y bueno, ahí hay más cosas y las enseñaré ahora cuando baje, porque no tiene sentido verlas desde aquí arriba, que no las veo ni yo y en YouTube seguramente no se verá nada. Así que vamos bajando. Este pollo no es mi viejo pollo gris. Un momento, tengo que poner el fuego eterno aquí. ¿Qué hice? Seguramente me llamaréis idiota porque yo no vi lo que hice y parece que no dice nada. Fuego eterno, au. Pollo, quémate, dame plumas. Pollo volador. Pues vuela. Ah, tengo un mapa, por cierto. Completamente explorado. Me siento. Explorador, ¿por qué no? Podríamos usar el minecart para bajar, de hecho. Aunque no sé si habrá un creeper por ahí debajo, espero que no. Porque tengo una armadura de diamante y eso es bastante chunguillo de conseguir. Oh, y tampoco quedan minecarts, así que. Que le den. Cruzando bosques, cruzando bosques. Árbol flotante. Construcciones raras. Supongo que aquí habrán muerto muchos creepers. Y de hecho se cargaron la vía de tren. Genial. Cuando se entere mi amigo. No me va a matar, pero. Porque no es mi culpa. Hola, oveja. ¿Qué tal? Pero no le gustará eso. Y esto es su casa, de hecho. La primera construcción que hizo en el Minecraft. Porque llegó a este servidor. Este servidor fue su primer servidor. O sea, nunca jugó en otras partes. Y la verdad es que la idea que le surgió ahí.
Esto está mal hecho, vale. Pero me gustó mucho la idea de tener un paso subacuático para entrar en su casa y que está bloqueado ahora, no sé por qué. Pero bueno, se supone que los bichos no pueden entrar. Bueno, la puerta se la puse yo así en plan. Mira, puedes poner puertas. Y esto es la salida. Sí, aún funciona. Un zombie intentaba entrar por la salida. Le hemos acribillado a rechazos. Cuidado con los creepers, aquí había uno. ¿Por qué Andy plantó un ca... Ah, ya entiendo. Es una trampa. Si caes ahí, la corriente te llevará al cactus y morirás. Sí, porque los cactus matan. Y esta es la torre de mi colega Andy, que se dedica a hacer otros vídeos en otro servidor. Su mina nunca bajé ahí. Uf, tengo miedo de las minas. Claustrofobia. No sé cómo se supone que hay que entrar ahí, pero bueno. Estoy un poco capullo aquí. Allanamiento de moradas, pero es que en el Minecraft es cosa de cada día. Un curioso pared. Curioso pared. Sí. Pero habrá costado bastante hacerlo, porque no puedes poner bloques en diagonal, tienes que romper cada segundo bloque. Pues eso. No quiero subir arriba, aunque ya lo hice una vez. Tiene unas bonitas vistas, pero... Paso. Una torre. Y esto es el faro del primo de Andy Iván. Atención, el faro está aún en construcción. Piso bajo, acceso muelle, primer piso, hogar de león. Faro de Marte. Referencia, friki. Y veo que también está explotada. Por lo cual supongo que habría creepers por ahí. Esa mina es la mina de Iván que... Bueno, la descubrí... Oh, la descubrí yo, pero... Se la dejé porque tampoco tenía ganas de tener tantas minas. Esto es su faro, que se supone que luego quitará la escalera, supongo. Y de hecho creo que alguien quitó la lava del faro. Y un trozo de cristal también. Ahí a lo lejos están los cimientos del castillo de Andy, que bueno, ahora veremos a verlo. Oh, y suena una melodía, una dulce melodía de C418, el compositor del Minecraft. Siempre me da nostalgia, así que mejor me callo y dejo escuchar la música. Qué va, no me voy a callar. Trollface. ¿Qué es esto? ¿Otra mina? Curioso. Veo que han trabajado bastante sin mí aquí. Es que yo un tiempo sin entrar estaba bastante ocupado. Joder. Lápiz lazuli. No sirve para casi nada. Vaya, vaya, tiene un montón de cosas. Esto es el principio de su castillo, la escalerita para observarla desde arriba, supongo. Se la ves ahí, nan, épicamente épico. Bajas y tienes unas bonitas vistas al mundo, al cielo iba a decir, al mundo subacuático. Y lava. Tengo miedo a la lava. Es un buen sistema para tirar basura. Oh, he tirado la espada de diamante. Soy gilipollas. Bueno, pues eso. Basura. Ah, podré atacarles con palas. Maldita sea. Un momento me hago una espada de madera, aunque sea de piedra. Porque con una pala no haré mucho. Si aparece un creeper, este vídeo será bastante corto. De hecho, es bastante largo ya. Supongo que cortaré pronto. Enseñaré un par de cosas más. Uf, qué diferencia de una espada de diamante que cuesta 2 huevos y medio conseguirla. Oh, y se hace de noche. Ah, una espada de piedra, que no hace prácticamente nada. Bueno, ahí tenéis el árbol. Una puesta de sol muy bonita. Aquí tenía una mina inmensa. Esta es la salida de mi mina. Que, si os acordáis, empezaba en mi torre y sale aquí. Así que imaginaros, es inmensa. No, eso no era la salida. La salida está... Es eso, la casita de piedra. Pero bueno, como anochece, prefiero dejarla en paz, que exista sin mí.
No es un ser animado, no necesita mimos ni nada. Bueno, sé que necesita mimos. Luego cuando acabe el vídeo iré a abrazarla. ¡Hola, Pollo 2! ¿Qué tal, Pollo? Yo también estoy bien. Me alegro de verte. Y esto es otra de mis construcciones importantes. Un puente inmenso que cruza este pequeño mar. Y pronto este pequeño mar dejará de existir porque... Bueno, no dejará de existir, pero... Tendrá un castillo ahí. En medio de la nada. Me costó bastante construir esto, pero no tiene nada que ver con lo que hice un par de kilómetros al... ¿Este? Sí, al este. Que ya enseñaré en otro vídeo. En el siguiente no, porque el siguiente crearé un personaje nuevo y empezaré una... Un borrón de cuenta nuevo, vamos, una nueva vida en este servidor para enseñaros cómo es todo desde el principio. Cómo se consiguen las cosas y tal. ¿Quién demonios dejó la puerta abierta? ¿Y si un creeper se mete? Y bueno, son dos torres gemelas aquí que... Se supone que soportan el peso del puente, aunque en el Minecraft no hay física para construcciones, pero... Quedaría mal si solo fuera un puente... Y ahí, esa costa iluminada un poco, es la nueva zona minera que aún está sin explorar, y detrás estará el nuevo poblado, que está en proceso de construcción. Así que aquí, en la seguridad de mi torre gemela 2, que tengo una cama y puedo dormir, de hecho... Oh... en realidad no ronco, así que no estoy acostumbrado. Y sigue lloviendo. Ah, no. Ya decía yo, porque se supone que las camas resetean el clima. Y tenemos una bonita vista de nada desde aquí. En fin, en la seguridad, relativa seguridad de esta torre hecha de la piedra de la peor calidad, cortaré este vídeo y lo llamaré episodio piloto. El episodio de Bienvenido al servidor. Espero que os haya gustado mi dulce voz.